Queridos electores y ciudadanos europeos de mi circunscripción, esto no es una rendición de cuenta habitual, sino uno de los tres mensajes que quiero hacer en este momento, en tres idiomas distintos, para ir a lo esencial de lo que va a ser mi trabajo, la orientación de mi energía y actividad en general, al servicio de mi programa y de lo que ustedes me encomendaron en este año preelectoral. Porque la confusión reina. Entonces yo creo que tengo que decirles la importancia para Europa de lo que está sucediendo ahora mismo en la región nordeste, que es la Cataluña española, y posiblemente incubando desde hace mucho tiempo en el País Vasco español, y decirle cuál es también el objetivo ético a cortísimo plazo. Hay que entender bien que no estamos enfrentados a un problema territorial, ni político, no digamos ya de leguleyos y legalistas. Lo que ahora mismo se está inoculando en Europa, una vez que no hemos podido pararlo y sofocarlo como era nuestro deber a nivel español, son los valores anti-europeos, los valores antisocialliberales que hicieron necesaria la construcción de Europa después de habernos llevado a unas terribles guerras. Estamos combatiendo por valores y el problema es de valores y de democracia. Estamos combatiendo contra el racismo. Estamos combatiendo contra el nacionalismo xenófobo y exclusivista que está en los textos de Sabino Arana y de Prat de la Riba, pero también en los textos de Jordi Pujol y de Torra, ¿verdad? Como todos sabemos. Ahora, además, difundido por redes. Eso es el problema. Estamos defendiendo una ciudadanía europea contra los que quieren volver a las taifas de la pureza de raza, inventándose pueblos, inventándose raza. Hay que tener esto muy presente. No estamos en un juego político pequeño. Estamos defendiendo una convivencia entre ciudadanos. Eso es lo que el relato que yo voy a transmitir a Europa durante este año, para que todo el mundo lo tenga muy presente a la hora de votar. Pero para nosotros, los que vivimos en España, los europeos que vivimos en España, hay un objetivo a corto plazo inaplazable, los que creemos en Europa y en los valores de la sociedad, y en los valores de la igualdad y de la ciudadanía, y la ciudadanía igual por encima de cualquier otro. Bueno, pues en este momento, en la Cataluña hispana, se están vulnerando a niveles intolerables y proto-nazi los derechos civiles y las libertades de nuestros ciudadanos. Las personas no pueden educar a sus hijos en la lengua de su patria y la lengua de sus mayores. Las personas están sometidas a un amedrentamiento, tienen que soportar las SA de BOM, que ahora se llaman CDR, en sus playas, en sus calles. Tienen que soportar una intimidación permanente mientras ningún gobierno desde hace 20 años les ha protegido. Hay que recobrar la libertad, la calidad de vida, los derechos civiles y la dignidad de más de 4 millones de ciudadanos de la Cataluña, de ciudadanos europeos de la Cataluña española. Ese objetivo es casi un objetivo humanitario a corto plazo y también que sepan ustedes que voy a dedicar todas mis energías a ello. Muchas gracias.